Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase esta semana. Como ustedes pueden apreciar aquí en pantalla, el día de hoy nos toca desarrollar el tema de la inferencia. Es un tema que ya hemos visto en algún momento de este desarrollo de estas clases. Y en realidad es importante insistir en el tema, porque corresponde la inferencia a un nivel de comprensión lectora más elevado, ¿no? Junto con la extrapolación, la inferencia es una de las formas más, por decirlo de alguna manera, sofisticadas o más elevadas, superior en la comprensión lectora. ¿No? No es lo mismo identificar la idea principal, no es lo mismo establecer el sentido de un término que inferir del texto algunas otras ideas. Entonces, yo creo que debido a esta mayor complejidad es que se pone énfasis en este tipo de nivel de comprensión en este tipo de proceso, ¿no? Bueno, voy a explicar un poco la idea de inferencia. Igual que la vez pasada, les voy a pedir su apoyo para poder desarrollar nuestra clase, ¿no? Porque todavía este tema de salud es un tema que lleva su tiempo, es un proceso también. Creo que podríamos avanzar bien si también ustedes activamente participan leyendo alguno de los textos, como lo hicieron muy bien la semana pasada, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos una primera caracterización de la inferencia, ¿no? Dice la diapositiva, la inferencia es un proceso cognitivo mediante el cual la mente humana llega a ciertas conclusiones sobre la base de determinadas informaciones. Yo creo que acá hay ideas que deben ser resaltadas. En primer lugar, la idea es un proceso, ¿no? Un proceso intelectual, un proceso de carácter cognitivo, un proceso por el cual podemos arribar o llegar a nuevos conocimientos. ¿Qué es lo propio de la inferencia? Es un proceso que se apoya en ciertos datos previos, ¿no? Para poder hacer una inferencia o para realizar una deducción, necesito apoyarme en información previa, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, que todos los sanmarquinos son inteligentes y además tengo la información de que Juan Pedro es sanmarquino, entonces a partir de esas dos informaciones yo puedo deducir o puedo inferir que Juan Pedro es inteligente, ¿no? Entonces, necesito elementos previos, una información previa, y de allí voy a desprender o voy a extraer una información que no está en el texto de manera manifiesta, que no está en el texto de manera expresa, ¿no? Entonces, hay un punto de partida que técnicamente se le llama en la lógica premisa o premisas, si son varias, y hay un punto de llegada que es la conclusión que yo extraigo o que derivo de aquellas premisas. Tanto las premisas como la conclusión a la cual llego son proposiciones. ¿Qué significa eso? Son oraciones
que pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Nosotros continuamente estamos haciendo inferencias, no solamente cuando leemos, también cuando conversamos, ¿no? O también hacemos inferencias a partir de algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, a partir del comportamiento de las personas, inferimos algunas cosas, ¿no? En la conversación con alguien, esa persona dice cosas que me sirven de base para hacer deducciones. Igualmente ocurre con los textos. Un texto no lo dice todo. ¿Y por qué no lo dice todo? Como dice acá esta diapositiva, porque es necesario que haya una economía del lenguaje. Y hay cosas que no se dicen, que están sobreentendidas o que están allí para ser deducidas. Cuando uno escribe, uno no puede poner exactamente todo lo que está en su mente, ¿no? Tiene que tratar de expresar sus ideas de una manera, por un lado, clara y por otro lado, concisa, o con una extensión necesaria para poder comunicarse con los demás. Y estamos usando, como dice ahí la diapositiva, recursos elípticos, que son formas de ahorrarnos palabras, ¿no? Si, por ejemplo, María iba a la playa y Juan también iba a la playa, yo no digo María fue a la playa y Juan fue a la playa, ¿no? Diré María fue a la playa y Juan también, ¿no? Entonces, hay recursos con los cuales yo me ahorro el empleo innecesario de muchos términos. Y en general, en cualquier redacción, hay muchas cosas que no se dicen de manera manifiesta. Entonces, el lector, el buen lector, también sabe leer entre líneas. No se limita a la letra, ¿no? Sino que el buen lector, a partir de lo que está dicho en el texto, va haciendo sus deducciones, ¿Y qué ventaja tiene realizar estas deducciones, ¿no? Bueno, tiene una doble ventaja, ¿no? En primer lugar, permite establecer conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento ya existente en la memoria. De esta manera, el nuevo material se torna inteligible, se construye una cierta organización que le da sentido al texto. Y en consecuencia, el lector puede apropiarse de la nueva información presentada, ¿no? Entonces, permite hacer conexiones, relaciones entre lo que está en el texto y lo que nosotros ya sabemos. Nosotros cuando leemos un texto, nunca llegamos al texto en blanco. Siempre nosotros llegamos a un texto con saberes previos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando han llegado acá a la pre, ya tienen saberes previos. Cosas que han aprendido en el colegio, cosas que han aprendido por experiencia, cosas que han aprendido en el contexto del hogar, tienen una serie de saberes previos. Con esos saberes previos, ustedes se acercan al texto y establecen nexos, establecen conexiones. Y también de acuerdo a esos saberes previos y lo que el texto señala, realizan inferencias. Y lo otro es que también las inferencias permiten cubrir lagunas, vacíos en el texto, ¿no? Por lo menos en la superficie del texto. Pero antes de ir a eso, me gustaría ver este ejemplo, ¿no?
Acá hay un ejemplo que dice lo siguiente. Si se lee que Chomsky escribió una dura reseña contra el libro de Skinner, Verbal Behavior, 1957, se puede inferir que Chomsky es un agudo detractor del conductismo psicológico. ¿Ya? Miren, esto en realidad tiene mucho que ver también con lo que ya se sabe antes, ¿no? Es probable que ustedes sepan quién es Skinner, ¿no? Deberían saber quién es Skinner, porque ustedes han llevado un curso de psicología en el colegio. Y Skinner es un psicólogo importante, así como lo es Jean Piaget o así como lo es Freud, ¿no? Solo que Skinner, a diferencia de los otros, está en una línea conductista, ¿no? Skinner o también el famoso Pavlov son conductistas, ¿no? Y consideran que la psicología es el estudio de la conducta observable. Cosa que, por ejemplo, no comparte un freudiano o que no comparte tampoco del todo Jean Piaget, ¿no? Que es un cognitivista. Pero bueno, eso es respecto a Skinner. No sé si alguien sabe quién es Chomsky, ¿no? Pero Chomsky es un intelectual norteamericano, estadounidense, destacado lingüista, creador de una línea llamada la gramática generativa, y es también un pensador político. Pero Chomsky es, de alguna manera, heredero de la tradición cartesiana. Ustedes han visto en su curso de filosofía Descartes. Descartes vivió en el siglo XVII y era un racionalista. Y los racionalistas, como Descartes, sostienen que la mente viene con ideas propias. Es decir, la mente tiene ideas innatas, ideas con las cuales se nace. No ideas aprendidas a partir de la experiencia, sino ideas innatas. Chomsky es un cartesiano, inclusive tiene un libro que se llama Lingüística Cartesiana, ¿no? En cambio, Skinner, como conductista, piensa que todo lo que se aprende, disculpen, como conductista considera que no hay ideas innatas y que todo es aprendido, que las conductas son aprendidas, no hay nada innato, ¿no? Entonces, si uno sabe esas cosas, puede entender mejor lo que está ahí escrito, ¿no? Chomsky escribió una dura reseña contra el libro de Skinner, Verbal Behavior, a partir de lo que está allí, y si es que además sabemos lo que ya he mencionado, nos va a resultar más fácil deducir o inferir que Chomsky es un agudo detractor del conductismo psicológico, es decir, un agudo crítico del conductismo psicológico, ¿no? Entonces, también se puede inferir, sin todo el background que he señalado, sin los saberes previos, se puede deducir, ¿no? Si se dice que es una reseña dura, ¿no? Es porque no comparte las ideas de Skinner y es alguien que lo critica. Pero eso se entiende mejor todavía si sabemos quién es Chomsky, quién es Skinner. Si vinculamos lo que ya sabemos de antemano con lo que el texto plantea, ¿no? Por eso es que cuando uno más saberes previos tiene, mayor posibilidad tiene de comprensión lectora, ¿no? Quien tiene más saberes previos tiene más elementos para poder entender y para poder interpretar un texto, ¿no? Y eso se va logrando con el tiempo, ¿no? Ustedes tendrán 17 años, conforme van avanzando y leyendo más cosas, hay un momento en que saben más, ¿no? Y es más fácil entrar a un texto, comprenderlo más rápido, porque tienen más elementos, ¿no?
Y no solamente por lo que han leído antes, también por lo que han vivido, también por las experiencias que han tenido, ¿no? Esa es la importancia de los saberes previos, ¿no? Pero bueno, también decía que la inferencia permite cubrir lagunas, ¿no? En el texto. Por ejemplo, si se lee que Elena está en un café y nerviosamente mira su reloj, uno puede inferir que está esperando a alguien con quien tendrá una entrevista importante, ¿no? Porque esas conductas revelan ambas cosas. Revelan que se está esperando a alguien y revelan de que ese encuentro tiene una gran importancia, ¿no? Muy bien, ¿quién se anima a leer este texto? A ver, acá en la lista veo a Andrea Escalante. Andrea Escalante. Andrés Cruz. Andrés Cruz. Andrés Cruz. Ya, gracias, Catherine. Adelante, ahí lo voy a ampliar. Buenos días, profesor. Buenos días, Katherine, ¿qué tal? Ejercicios de inferencia. Uno de los problemas filosóficos centrales es el que se expresa mediante la pregunta, ¿qué es la filosofía? Yo suscribo una concepción de la filosofía muy difundida, según la cual la filosofía consiste en discusiones interminables sobre problemas que no se pueden resolver. Los problemas filosóficos no son solucionables. Esto es, no solo no se han resuelto hasta ahora, sino que en principio no se pueden resolver. Puede suceder que, a veces, un problema atacado por los filósofos se torna solucionable. Es lo que sucede cuando los especialistas en el tema se ponen de acuerdo en cómo hay que tratarlo, en cuál es el método para tratar de resolverlo. Pero cuando esto ocurre, el problema deja de ser filosófico y pasa a pertenecer a una rama de la ciencia. La diferencia fundamental entre la filosofía y la ciencia consiste en esto. Las cuestiones filosóficas son irresolubles y los problemas científicos en principio tienen solución. Muy bien, Katherine, muchas gracias. Katherine, una pregunta. ¿Quién les enseña filosofía a ustedes? No sé el nombre del profesor. Ya. Uh-huh. ¿Tú qué vas a estudiar? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial, ya.
muy bien, Katy. ¿Y qué tal tu relación con la filosofía? Considero que la filosofía te ayuda a entender un poco mejor tu realidad, ¿no? Es una rama que te ayuda a ver los problemas, de cierta manera, los problemas sociales que acontecen, a pensar más allá, a ir más allá de solo tus números o de solo el conocimiento que tienes, de los cuadernos o las teorías que tienes, ¿no? También te ayuda a preguntarte cómo es que va tu sociedad o por qué es así, cuáles son los problemas que tiene. Ajá. Muy bien, Katy. Justamente este autor que del texto que has leído, no está acá el nombre, ¿no? Pero es un autor muy conocido en filosofía contemporánea que se llama Bertrand Russell, ¿no? Que también es un lógico. Acá nos dice que ya es un problema saber exactamente qué es la filosofía. Los filósofos no se ponen de acuerdo ni siquiera para definir la filosofía y que los problemas que abordan en general son problemas que dan lugar a una discusión interminable, en la cual no hay una respuesta definitiva, ¿no? Pues la filosofía no da respuestas definitivas. Sin embargo, el mismo Russell, en otros textos, señala lo que tú acabas de decir, Catherine, que a pesar de que no da respuestas definitivas, la filosofía resulta importante porque amplía horizontes. Nos permite ver las cosas desde otra óptica, desde otra perspectiva, tomar en cuenta diferentes enfoques, no quedarnos en una sola mirada de la realidad, no reducirnos a una forma determinada de ver las cosas. Y Russell dice que el verdadero valor de la filosofía está allí, en ampliar horizontes, en promover una actitud interrogativa, en pensar las cosas, aun cuando no haya una respuesta definitiva en la cual todos estén de acuerdo. Porque además, la naturaleza de los problemas filosóficos no permite que haya un total acuerdo, ¿no? Si, por ejemplo, nos preguntamos sobre el origen de todo lo que existe, o nos preguntamos por qué existe todo esto en lugar de no existir, es difícil lograr una respuesta única, ¿no? O si nos preguntamos qué ocurre después de esta vida, cuando la gente muere, ¿qué es lo que pasa?, ¿no? O inclusive, si nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, habrán algunos que digan que la vida tiene un sentido propio, habrá otros que digan o que dirán que no tiene sentido, o que nosotros le damos el sentido, y además habrán diferentes opiniones sobre cuál es el sentido en el caso que lo tengan, ¿no? Lo importante es tomar en cuenta esas diferentes miradas y uno mismo desarrollar su perspectiva sobre ese tema. Obviamente, una cosa muy importante en filosofía es que uno se comprometa con la defensa de lo que cree a través de argumentos. Puede haber variedad de puntos de vista, pero todos tienen la responsabilidad de sustentar argumentativamente lo que piensa. Entonces la filosofía es interesante, ¿no? Sobre todo cuando es bien desarrollada, bien planteada, es interesante y, como acabo de decir, amplía horizontes, amplía tu visión de las cosas, te abre a otras posibilidades para ver la realidad, para ver al ser humano, para ver la sociedad, ¿no? Pero, como dice acá Russell, no esperemos de la filosofía una respuesta única y definitiva. Según Russell, cuando un problema se resuelve con un método preciso y da lugar a resultados también precisos, exactos o más allá de la controversia, ya
deviene en un problema de carácter científico. Ya ese problema deja de ser filosófico y, como dice acá, pasa a pertenecer a una rama de la ciencia, ¿no? Eso es lo que dice Bertrand Russell, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? De la argumentación del texto se desprende que algunos problemas científicos, letra A, han sido en su origen filosóficos. Letra B, carecen del rigor de la metodología. Letra C, son solamente vanos y superficiales. Letra D, se resuelven de manera intuitiva, ¿no? ¿Qué marcarían en ese caso? La letra A, ¿no? Muy bien, Catherine, Sofía, Britney, Richard. La letra A, ¿no? Han sido en su origen filosófico. Durante mucho tiempo, fueron materia de discusión, de debate, no se llegaba a una respuesta única, y de pronto en alguna rama de la ciencia se estableció un método para dar una solución ya acabada al tema, y devino en un tema científico, ¿no? Las otras alternativas no tienen sentido, ¿no? No tienen que algunos problemas científicos carecen de rigor de la metodología. Al contrario, los problemas científicos se resuelven con una metodología rigurosa y precisa. Tampoco tiene sentido la letra C, decir que los problemas científicos son vanos y superficiales. Nada que ver, ¿no? Y se resuelven de manera intuitiva. Bueno, acá la palabra intuitiva se refiere a algo así como a una manera de resolver los problemas de manera así aproximada, sin método riguroso, sin método preciso. Tampoco es correcta esa alternativa, ¿no? Pues la correcta es la alternativa A. Ok, ahí está la respuesta resaltada en negrita. Bien, ¿quién se anima a leer este otro texto? Adelante, Sofía, muchas gracias. Ahí está el texto. Buenos días, profesor. Buenos días, Sofía, ¿qué tal? Buenos días. Texto C. En el caso del síndrome de Ibris, palabra usada por los griegos para referirse al héroe que, al alcanzar la victoria, se embriaga de poder y empieza a verse como un dios capaz de realizar cualquier cosa. No hay que desestimar la alerta de los expertos que analizan el funcionamiento de nuestras democracias. Muchos líderes que no están físicamente enfermos y cuyas facultades cognitivas funcionan correctamente desarrollan lo que ha venido a describirse como un síndrome de Ibris. Esto es, el trastocamiento de la personalidad, cuyos síntomas serían la falta de atención, aislamiento e incapacidad para escuchar a cercanos o a expertos. Quienes lo padecen se encapsulan y hablan en nombre de la nación, tienen una confianza desbordante y se recluyen en sí mismos. Eso aumenta notablemente las posibilidades de tomar malas decisiones. Aunque hay debate al respecto, al igual que en el trastorno narcisista, eso también debe ser conocido como una enfermedad. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Acá hay una palabra de origen griego, ¿no? Es que es la palabra hibris, ¿no? En griego, cuando lo que hemos tenido filosofía, hemos tenido que llevar griego, estudiamos algo de lenguas clásicas, ¿no? Y una de las cosas que estudiamos es griego. Ahora estudian menos que antes, ¿no? Porque los cursos de lengua clásica se han reducido
pero a mí me hicieron estudiar cuatro cursos de griego y llevé como seis cursos de latín, ¿no? Aproveché más el latín que el griego, ¿no? Porque en realidad me gusta más el latín que el griego. El griego me pareció un poco más complicado. En realidad no le presté mucha atención, aunque debí hacerlo, porque la filosofía tiene como cuna a Grecia y de todas maneras es muy importante saber algo de griego para poder, digamos, cotejar los textos traducidos con alguna versión original, ¿no? Pero bueno, el término hibris se menciona, se produce así, ¿no? Hibris. Es decir, es una H estirada y la I griega es es como la U francesa, ¿no? Que es una. Ustedes ponen la boca para decir U y dicen I, ¿no? Hagan la prueba que sale, a ver. ¿No? Ponen la boca para decir U y dicen I, ¿no? Pero va a salir algo distinto a la I y a la U, ¿no? ¿No? Va a salir algo así como I, ¿no? Entonces, hibris, ¿no? Bueno, la hibris es, ¿cómo se traduce hibris? Se traduce como desmesura, desborde, ¿no? Ustedes recordarán un pasaje célebre de la Ilíada, que es el pasaje donde Aquiles se enfrenta a Héctor, ¿no? Es un pasaje célebre en que Aquiles lo reta a Héctor porque quiere vengar la muerte de su amigo Patroclo. Entonces, Aquiles logra mostrar en esa confrontación, en ese duelo, su superioridad como guerrero y lo vence a Héctor, lo mata. Pero una vez que lo ha matado, sin embargo, no queda aplacada la ira de Aquiles, sino que Aquiles sigue iracundo y arrastra el cuerpo de Héctor por todos lados, lo maltrata. Y ni siquiera eso aplaca su ira. Hay un momento en el cual pretende lanzar el cuerpo de Héctor a los perros para que se lo coman. Ese es un ejemplo de hibris. Es un ejemplo de desmesura, de desborde, de descontrol, en el cual prevalecen las pasiones, en este caso la pasión de la ira, por encima de la razón. Entonces, eso es hibris, desmesura, ¿no? Y como dice acá, también se usa para hacer referencia al héroe victorioso, que pierde perspectiva y se embriaga con su victoria, con su poder y quiebra límites, es capaz de hacer cualquier cosa. Justamente eso es algo propio de la hibris. Romper los límites. Justamente, desmesura significa ir en contra de la medida, ir en contra de los límites, ir en contra de las reglas. Significa desbordarse, ¿no? Y claro, en el caso de Aquiles se desbordó por la presencia de la ira. En otros casos, como que acá menciona, alguien se puede desbordar por el tema del poder. El poder descontrola, el poder embriaga, y cuando alguien está embriagado de poder, cree que lo puede todo. Se siente como un dios, con un poder que nadie puede frenar. Se olvida que el poder es algo temporal y que así como se tiene poder en un momento, se puede perder ese poder en otro momento. Pero el que está embriagado de poder cree que no le va a pasar nada, que todo lo puede hacer, ¿no? Y ya no quiere tomar en cuenta la opinión de los otros, los consejos, las sugerencias. Como dice acá, no escucha a nadie. Y esta situación se puede dar en personas que tienen inicialmente facultades cognitivas, entre comillas, normales,
que están sanas en principio, pero que han terminado enfermándose con esta, con este poder que tienen, ¿no? Entonces a eso se le llama síndrome del Hibris. El político es ganado por este síndrome, pierde ya un sentido de realidad, ¿no? Y eso, como dice al final el texto, incrementa la posibilidad de tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, el autor dice acá que debería ser tomado como una enfermedad, como una patología ligada, unida al poder, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de no embriagarse con el poder. Bueno, acá dice, se colige que con bastante probabilidad un gobernante con síndrome de Hibris, ¿qué va a ocurrir con un gobernante con síndrome de Hibris? ¿Cuál marcarían ahí? Correcto, Jennifer, Sofía, Britney, correcto, podría llegar fácilmente hasta la megalomanía. ¿Qué es la megalomanía? Es delirio de grandeza, ¿no? Delirio de grandeza, esa es la megalomanía. Entonces ya pierde perspectiva, ¿no? Dice Richard, ¿por qué no la ha, no? Trataría de erigirse como un ministro de Estado. Bueno, acá estamos hablando de un gobernante, ¿no? Dices, un gobernante, alguien que gobierna y tiene este síndrome de Hibris, claro, no tiene sentido que trate de ser un ministro de Estado, supone que está por encima de los ministros, no es el que gobierna un país. Entonces, más bien, tal vez lo que ocurriría es que no va a escuchar ni siquiera a sus ministros. Supone que los ministros son responsable de diferentes carteras, pero también como consejeros, ¿no? Pero el que está ya embriagado de poder ni los va a escuchar, ¿no? Muy bien. Ahí está la respuesta. Y vamos a nuestro material. Muy bien, vamos entonces al texto A. ¿Quién te anima? Richard, ¿te animas? Okay. ¿Quién se animaría? Un ratito. A ver, dice lo siguiente, ¿no? El ciclo colonial se presenta en la literatura peruana
en forma muy precisa y muy clara. Nuestra literatura no solo es colonial en ese ciclo por su dependencia y su vasallaje a España, lo es sobre todo por su subordinación a los residuos espirituales y materiales de la colonia. Don Felipe Bardo, a quien Gálvez arbitrariamente considera como uno de los precursores del peruanismo literario, no repudiaba la República y sus instituciones por simple sentimiento aristocrático. La repudiaba más bien por un sentimiento godo. Toda la inspiración de su sátira, asaz mediocre por lo demás, procede de su mal humor de corregidor o de encomendero, a quien una revolución igualado, en la teoría, sino en la práctica, sino en el hecho, con los mestizos y los indígenas. Todas las raíces de su burla están en su instinto de casta. El acento de Pardo de Aliaga no es el de un hombre que se siente peruano, sino... el de un hombre que se siente español en un país conquistado por España, para los descendientes de sus capitanes y de sus bachilleres. Este mismo espíritu, en menores dosis, pero con los mismos resultados, caracteriza casi toda nuestra literatura hasta la generación colónida, que iconoclasta, ante el pasado y sus valores, acata como su maestro a González Prada y saluda como su precursor a Eguren, esto es a los dos literatos más liberados de españolismo. ¿Ok? ¿De qué trata este texto? Bueno, está hablando de... Celine Bardo. Y está destacando su rechazo, crítica a la República, por un sentimiento español que tiene él, ¿no? Más que por una cuestión solo aristocrática, Lide Bardo se sentía español, ¿no? Y rechazaba que con la llegada de la República se pretendiera tratar a todos por igual, ¿no? Que se le tratara a él, que se sentía español, igual que a los mestizos. Y bueno, es un indicador de cómo se han visto algunos literatos en relación a España. Esto se ha dado hasta la época del grupo Colónida, que más bien es un grupo, una generación, que se siente deudora de la obra de González Prada y de la obra de Guren, ¿no? Que son autores de inicio del siglo XX, y que más bien rechazan lo español, ¿no? Se infiere del texto que entre Felipe Bardo y José María Guren, ¿qué se puede inferir ahí? ¿Qué marcan ahí? La B, ¿no? Se establece una oposición poética radical, ¿no? Hay una oposición poética radical, ¿no? La letra B.
El texto B ya lo hemos visto, es el texto de Russell, que hace un rato comenté. El texto C también, el de la hibris. Vayamos al texto D. Muy bien, ahí está el texto D. Voluntario para leer, por favor. Adelante, Didi. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Ok, texto D. Como resultado del fin de la Guerra Fría, los Estados-naciones no compiten ya ideológica ni militarmente. Las preocupaciones estratégicas sobre la disuasión nuclear, el balance de fuerzas militares convencionales, las posibilidades de guerra subversiva, de no alienamiento, de paz o guerra mundial, consustanciales con la alta política del Estado, están siendo reemplazadas por funciones estatales de baja política, como son privatizar y desregular las actividades económicas, financieras y comerciales. Hoy el poder de las naciones no nace de las armas nucleares, ni de la cantidad de divisiones, y aviones o flotas, sino de su poder económico y tecnológico. Muy bien, muchas gracias, Britney. Entonces estamos aquí con un texto breve sobre cómo se han dado los cambios del tiempo de la Guerra Fría a un periodo posterior a la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría es esa etapa en la cual el mundo es básicamente bipolar, ¿no? Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda polarizado con la presencia de dos grandes potencias, ¿no? Que son los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y en esta época hay una carrera armamentista, ¿no? Cada cual quiere afianzar y aumentar su poder a través de la guerra armamentista. Y hay también una pugna de carácter ideológico, porque la URSS era, digamos, usora de un pensamiento marxista, ¿no? Basado en Marx, en Lenin, y Estados Unidos se presentaba como el representante de una suerte de democracia liberal, ¿no? Entonces trataban también de tener aliados, países en torno a ellos. Pues había un intento de imponerse ideológica y militarmente, ¿no? Pero eso ya ha pasado, dice acá el texto. Después de la Guerra Fría, en realidad ahora se busca el poder de otro tipo, ya no militar, ni tampoco acompañado de un elemento ideológico, sino el poder de carácter técnico y económico, ¿no? Entonces, quienes conquistan mayores mercados, esos son los que tienen más poder, o los que despuntan en el desarrollo tecnológico, ¿no? Ahorita hay una competencia por ver quién finalmente logra una vacuna y la mejor vacuna, ¿no? Porque eso va a tener una relevancia económica, ¿no? Quien logre una buena vacuna para enfrentar el coronavirus va a mostrar pues su poder tecnológico y va a tener una serie de beneficios de carácter económico. Va a poder ingresar en el mercado con una alternativa que le permita rezagar a otros, ¿no?
Bueno, en el marco mundial posterior a la Guerra Fría, se infiere que las naciones poderosas se caracterizan principalmente por, ¿qué marcarían ahí? La letra A, ¿no? Correcto, ¿no? Impulsar la investigación de tecnología de punta, ¿no? De alguna manera se está cumpliendo lo que decía un filósofo del siglo XVI. 16. Francis Bacon. Saber es poder, ¿no? Ahora el nuevo tipo de poder está vinculado al saber y al desarrollo tecnológico. Muy bien, texto E. ¿Quién quisiera leer el texto E? Elsa Barbarán. Disculpen, Elisa Barbarán. Elisa. Elisa Barbarán. Profesor, Catherine, ¿qué tal? leo el texto ahí. ¿Me parece? Adelante, Catherine. Al igual que otras ideologías endogámicas, el feminismo de género ha producido unas extrañas excrescencias, como la rama conocida como feminismo de la diferencia. Carl Gilligan se ha convertido en el ícono del feminismo de género por su afirmación de que hombres y mujeres se guían por principios diferentes en su razonamiento moral. Los hombres piensan en los derechos y la justicia. Las mujeres tienen sentimientos de compasión, educación y acuerdo pacífico. Si así fuera, las mujeres quedarían descalificadas para ser abogadas del Estado, jueces del Tribunal Supremo y filósofas morales, que se ganan la vida razonando sobre los derechos y la justicia. Pero no es verdad. Muchos estudios han contrastado la hipótesis de Carol Gilligan y han descubierto que hombres y mujeres difieren muy poco o nada en su razonamiento moral. Muy bien, gracias, Catherine. Esta es una filósofa, Carol Gilligan, ¿no? Por ahí tengo yo un libro de ella que siempre he querido leer, pero solamente he comenzado y nunca he terminado. Pero es una autora importante. Ella plantea lo que llaman el feminismo de la diferencia, y como dice el texto, considera que desde el punto de vista moral hay diferencia entre el varón y la mujer, ¿no? El varón tiende a razonar en base a derechos, justicia, en base a normas de carácter universal, mientras que la mujer estaría más centrada en la compasión, en la educación, en el cuidado de los otros. Tendría, en todo caso, un pensamiento moral más concreto, ¿no? Porque una cosa es hablar de los derechos de la humanidad, que es algo universal, y otra cosa es centrarse en el cuidado, la educación, de una persona concreta, ¿no? Entonces, por ahí va la diferencia según Gilligan. Pero según este texto, hay estudios que han contrastado esta visión con la realidad y han encontrado que no es así, ¿no? Que en realidad entre hombres y mujeres hay muy poca diferencia en lo que respecta a su razonamiento moral, ¿no? Entonces, se infiere que el feminismo de género es socavado en el texto a partir de un argumento de índole. Socavar significa debilitar, ¿no?
acá se está criticando ese feminismo. ¿Desde qué perspectiva se le está criticando? Dicen la A, ¿seguro? ¿Alguien dijo la K? La C. La D. Tenemos para todos los gustos. A ver. Hay que distinguir, ¿no? Se está hablando de Carol Gilligan. Se está diciendo de ella que ella considera, Carol Gilligan, que hay diferencia en el razonamiento moral de varones y mujeres. Pero el autor del texto E cuestiona esa visión de Gilligan. Apoyándose en que hay hechos, estudios que muestran que no es así. Entonces la pregunta es, ¿desde qué perspectiva se le está criticando a Gilligan? No se le está criticando desde una perspectiva moral. Se le está criticando desde una perspectiva fáctica, ¿no? Es decir, lo que se está diciendo es que hay estudios que han encontrado hechos que falsean la postura de Gilligan. Por ejemplo, se pueden encontrar mujeres que son abogadas, y además abogadas destacadas, o mujeres que son jueces o filósofas morales, que se desarrollan igual que un varón y que no habría mayor diferencia. Es como que los hechos contradicen la teoría de Carol Gilligan. Por eso es que la alternativa correcta sería la D, porque fáctico tiene que ver con hechos, ¿no? Viene de factum. Factum es un término latino que significa hecho. Y viene del verbo facere, que es hacer, ¿no? Entonces acá la refutación a Gilligan, la manera de socavar, debilitar su planteamiento, es desde los hechos con los cuales se ha contrastado su teoría, ¿no? ¿Ok? Texto F. A ver. Camila, Alexandra. Camila, Alexandra. Buenos días, profe. ¿Se escucha? Perfecto, Camila. Ya. Texto F. En el siglo XX fue más práctico, más solitario y menos romántico que el anterior. Sus héroes son Bill Gates y Margaret Thatcher. ¿Dónde están los Romeo y Julieta de nuestro tiempo? ¿Qué parejas podrían representar el amor en la sociedad contemporánea? Hoy no hay mitos románticos, no hay amantes famosos, no hay escenas como la del lecho de Catherine en Cumbres Borrascosas. Compromiso emocional que resulta del recogimiento y de la contemplación. El amor supone una sociedad con un tiempo lento, es decir, el tiempo de interiorizarnos. En un tiempo lineal como el que vivimos, el amor propone un tiempo circular, cerrado, que resulta una contradicción y una amenaza. Hoy menos tabúes y prohibiciones, es decir, menos obstáculos frente a los cuales el amor crece
en la conciencia de sí mismo. Al dejar de ser secreto, al volverse centrífugo, ha dejado de existir. Habiendo perdido la confianza en los gobiernos, en las instituciones, en el futuro, también hemos perdido la confianza en nosotros, en el otro. La premisa de la vida pública, nadie cree en nadie, ocupa el fuero privado. Los novios en Estados Unidos hacen acuerdos prenupciales. ¿Qué te parece este texto, Camila? Es un texto interesante. Yo creo que es porque antiguamente, en los siglos anteriores, había más prejuicios ante los, creo que eso trata, ante los roles de las personas y del amor. Hay como, habían tabúes, como dice el texto, habían prohibiciones, y creo que eso daba como que más pie a que se creen como que historias más épicas que son como en este ciclo, en este siglo, que es que en, creo que hay como que más libertad, y creo que esto actualmente habría más libertad que antes. Ah, sí, hay más libertad que creo que no he entendido muy bien el texto. No, está bien. ¿Está Muchas bien? Gracias. Sí, Catherine quiere decir algo también, creo. Bueno, es curioso porque yo ayer estuve conversando en la noche con una de mis ex enamoradas, ¿no? Fuimos enamorados cuando teníamos 18 años, más o menos. Ahora tenemos pues 53, ¿no? Pero conversaba con ella porque, como ella es tecnóloga médica, me está orientando en mi rehabilitación de la parálisis, ¿no? Y bueno, nunca faltan ocasiones para recordar, y nos poníamos a pensar cómo era esa época, ¿no? Si teníamos 18 años, más o menos por el año 85, ¿no? Y aunque parezca mentira, ha habido unos cambios acelerados en la sociedad, ¿no? Que influyen en la manera también como la gente, influye en la manera en entablar las relaciones, ¿no? Creo que ahora todo es un poco más rápido, ¿no? Todo es más, más acelerado, ¿no? Eran otros ritmos, ¿no? Y además sin la tecnología de ahora, ¿no? Ahora la gente se comunica por WhatsApp, por las redes. En esa época ni siquiera muchos teníamos teléfono en la casa, ¿no? Teléfono fijo. Entonces, me acordaba que uno llegaba a visitar a la persona que pretendía, en este caso a ella, de manera inesperada, porque no había manera de avisar, ¿no? No había manera de avisar, voy a visitarte, ¿no? Tú llegabas y tocabas la puerta, ¿no? Tocabas la puerta y ya conversabas, ¿no? Pero no había manera de avisar porque teléfono fijo en el 85 en el Perú tenían muy pocos. La telefonía se ha masificado en los 90 con el ingreso de la telefónica, ¿no? Pero en el 85 no existía la telefónica en el Perú. Existía la Compañía Peruana de Teléfono. Y no habían celulares, ¿no? Entonces, ¿cómo, si tú querías, estabas interesado por una persona? Bueno, podías, como se dice, hacerle la guardia, más o menos sabiendo cuál era su ruta, esperarla, generar los llamados encuentros casuales, ¿no? O si no, visitar, ¿no?, a la persona. Y tú llegabas así de improviso, pues, porque no había otra manera, ¿no? Y los tiempos eran otros, ¿no? Es decir, el ritmo, me refiero, era otro, ¿no? Sí, como dice Sofía, también la gente escribía cartas, no sé si ahora lo hace, ¿no? Ha cambiado, ¿no? No sé, como no soy de la edad de ustedes, exactamente cómo están viviendo ustedes el amor, ¿no? En realidad ustedes son los más autorizados para decir cómo se vive el amor juvenil, me refiero, en esta época, ¿no?
yo puedo hablar del amor juvenil de mi época. Muy bien. Catherine está escribiendo algo. Dice, considero que el amor difiere debido a que las normas impuestas socialmente han cambiado. Por ejemplo, antes las señoras tenían que aguantar infidelidad tras infidelidad porque se veía mal una mujer divorciada y con hijos, o porque sustento económico en su mayoría dependía del varón, quien tenía un mayor acceso a los trabajos más remunerados. Al hacer una comparación con el hoy en día, más mujeres tienen acceso a trabajos y son más independientes bueno, dice literalmente que soportar este tipo de maltrato ya no es factible. Ok. Eso es cierto, ¿no? Por un lado, la cuestión económica, ¿no? Ustedes saben que por mucho tiempo la mujer estuvo confinada al ámbito doméstico. No se le daba oportunidades para estudiar y para trabajar, ¿no? Entonces la mujer no tenía independencia económica. Más bien estaba en una situación de total dependencia económica. Entonces, pelearse con el esposo o pedirle que se vaya o dejarlo era más difícil, ¿no? Porque si la mujer no tenía autonomía económica, ¿qué hacía sin el esposo, sobre todo si tenía hijos? Eso la ataba de tal forma que tenía, como dice Catherine, que soportar muchas cosas que no tendrían por qué soportarse, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y también había una imagen distinta de la mujer, ¿no? Es cierto. Antes, inclusive, estando yo chico, adolescente todavía, había mucho prejuicio respecto a las madres solteras, por ejemplo. Se decía así con cierta vergüenza, ¿no? Es madre soltera. No estaba en regla, no estaba casada y no cumplía con lo que la sociedad y la familia esperaban, ¿no? Todo eso ha ido cambiando, ¿no? Y también ha ido cambiando el tema de la sexualidad, ¿no? Porque también había un control de la sexualidad de la mujer y una estigmatización de ciertos comportamientos sexuales, ¿no? Que todavía hay algo de eso, hay, ¿no? Pero ya no con la intensidad, no con la fuerza con que se daba en otras décadas, en otras épocas, ¿no? Entonces la mujer ha ido cambiando su lugar en la sociedad, ha ido cambiando su manera de verse ella misma y ha ido exigiendo que la vean y la traten de otra manera, ¿no? Por ejemplo, también era muy normal, justamente cuando la mujer estaba en su casa y el varón venía de la calle de trabajar, era muy normal que la mujer de inmediato, apenas llegaba el varón, tenía que atenderlo. Y las mamás de las mujeres estaban muy atentas a que sus hijas cumplieran bien el papel de esposa. Ya llegó tu esposo, ¿no? Como quien dice, apúrate, atiéndelo, ¿no? Todo eso ha ido cambiando, ¿no? Porque ahora ya las mujeres no se quedan en la casa y el varón es el que llega, sino que ambos salen, trabajan, tienen su vida académica, profesional, laboral, y ambos también regresan a casa. Eso ha llevado a que en muchos casos, no en todos los casos, se replanteen las funciones y los roles, las tareas dentro de la casa. Digo que eso ocurre en muchos casos y no en todos, porque todavía hay situaciones en las cuales la mujer, a pesar que ha salido de la casa a buscar su realización en otro espacio, cuando regresa, hay muchos casos en que la mujer sigue asumiendo los roles tradicionales, con lo cual su trabajo está duplicado, ¿no? Trabaja fuera, pero como dentro de casa todavía hay estructuras machistas de pensamiento, cuando llega tiene que encargarse de los hijos, tiene que encargarse de las cosas domésticas, ¿no? Pero hay mujeres que sí han, digamos, en el buen sentido de la palabra, negociado las cosas, ¿no? Han sido claras
al entablar una relación o al casarse, en decir cómo van a hacer las cosas, ¿no? Entonces, mira, está bien, nos casamos, los dos vamos a preocuparnos por el sustento de la familia, pero tenemos que repartirnos tareas dentro de casa, ¿no? Y así como un día yo baño a los niños, otro día lo haces tú, ¿no? Así como un día yo voy al mercado, otro día vas tú, ¿no? Así como una ocasión tú limpias, yo limpio en otra ocasión, así, ¿no? Entonces, hay algunas mujeres que han logrado negociar. Inclusive, hay algunas que han ido más allá, ¿no? Porque quedarse en la casa tampoco es algo negativo, ¿no? Puede ser que una mujer quiera quedarse en su casa y no salir a trabajar. Pero son mujeres profesionales que, si se van a quedar en casa, ponen condiciones también. Mira, yo soy profesional, le dicen a la pareja. Tú también lo eres. ¿Qué significa eso? Que yo en la calle, ¿no?, saliendo a trabajar, puedo ganar dinero. Porque tengo una profesión. Tengo un título. Si me quedo en casa, estoy dejando de ganar lo que podría ganar fuera. Me puedo quedar en la casa, pero tengo que tener un sueldo. Porque finalmente estoy perdiendo, digamos, dinero, ¿no? Tengo todas las calificaciones académicas, profesionales, para tener un buen puesto de trabajo. Si me voy a quedar, estoy renunciando a un sueldo. Debería quedarme acá en casa haciendo varias tareas, pero también con un sueldo, ¿no? Y eso es lo que también plantean muchas feministas, que el trabajo de casa sea un trabajo reconocido económicamente. Porque es curioso. Cuando la mujer, que es la pareja, la esposa, hace tareas domésticas, en muchos casos lo hace gratis. Y si quiere que lo haga otra persona, es decir, una empleada, ahí sí le pagan, ¿no? O sea, a la empleada le pagan un dinero por hacer las cosas de la casa. Pero la mujer que se quede en casa, la esposa, me refiero, si tuviera que hacer las mismas tareas que una empleada, lavar, cocinar, etcétera, se supone que lo tiene que hacer gratis. Y muchas mujeres dicen, pero ¿por qué, no? Se tendría que ir a una casa como empleada para que me paguen. En mi propia casa no me reconocen económicamente mi trabajo. Peor aún, si estoy dejando de salir a trabajar en mi profesión. ¿Y por qué el trabajo doméstico, que es arduo, porque tener una casa bien cuidada, todo bien planificado, es absorbente? ¿Por qué tiene que ser gratis, no? Entonces, todo eso es revelador de los cambios que han habido en las relaciones de pareja, ¿no? Algunos cambios para bien y otros cambios también habrá que pensarlos, porque también es cierto que lo que dice el texto, la gente va corriendo a todos lados y como que ya no hay mucho tiempo para hacer vida de pareja o vida familiar, ¿no? Eso sí es algo negativo, ¿no? Todo el mundo corre, ¿no? Y todo es acelerado. Hace un rato alguien, Sofía, ¿no?, hablaba de las cartas. En el tiempo que se mandaban cartas, sobre todo cuando mandabas, no cartas de amor, ¿no? No cartas a alguien que vive, no me refiero a las cartas que entregas personalmente, sino cuando mandabas una carta de una región a otra, de un país a otro, ¿ustedes saben cuánto demoraba eso? Acá en la casa teníamos unos parientes en Australia. Escribíamos nuestras cartas, largas nuestras cartas, así a mano, las mandábamos por correo, y nos olvidábamos de la carta. Algún día iba a haber respuesta, porque había toda, se demoraba en llegar la carta, en que la persona la lea, que esa persona tenga tiempo para escribir una carta larga, como que habíamos escrito uno mismo, que vuelva esa carta, ¿no?, la respuesta a tu casa. Era una emoción cuando llegaba el cartero, ¿no? Ha llegado la... Tú te sentabas con todo lo demás a ver que era del pariente que estaba en Australia, ¿no? Ahora todo eso no es... ¿Por qué menciono eso? Porque había un tiempo más lento.
todo era más lento. Y la gente estaba acostumbrada, uno esperaba, ¿no? En cambio ahora lo que prevalece es la comunicación recontra rápida. Y además breve, ¿no? Porque la comunicación por WhatsApp es así breve, ¿no? Entonces, más bien ahora la gente se desespera. Escribe algo y no le responden en 10 minutos. ¿Qué estaba pasando? No le responde, no dice nada, ¿no? Así como dice, Camila, ahora el mundo es más acelerado y sufren cuando lo dejan en visto 2 minutos. Así es. Eso sorprende, ¿no? Dice, ¿qué está pasando, no? Somos un poco más ansiosos porque todo es más rápido. En cambio, en ese tiempo no, tú no sufrías esperando meses una carta, una respuesta. Tú escribías tu carta, la mandabas y seguías tu vida normal haciendo otras cosas. ¿No? Igual, por ejemplo, ustedes salen de su casa, bueno, ahora no salen, ¿no? Pero cuando salían de su casa, lo más probable es que tengan su celular, ¿no? Y que hay padres que están llamando a sus hijos, ¿no? Para saber, ¿no? O piden que el hijo o la hija llame, ¿no? Me vas a llamar a tal hora para saber cómo estás, dónde estás, ¿no? En mi época no había celular. Entonces, yo salía a la universidad a las 7:30 de la mañana y regresaba a mi casa a las 10 de la noche y durante el día no había manera de comunicarse con la familia. Porque no había celular y porque además en mi casa no había teléfono fijo. Entonces, ¿a quién iba a llamar? Y mis padres, ¿a dónde iban a llamar? ¿No? Entonces, la gente estaba acostumbrada a otra vida, es decir, otros tiempos. Ahora todo eso parece a la gente increíble, ¿no? Muchos me han dicho, muchos jóvenes, pero que usted salía a las 7:30 y regresaba a las 10, y si le pasaba algo, ¿cómo se iba a tener a su familia? Bueno, así vivía la gente. De hecho, que pasaban cosas, ¿no? Podían haber accidentes, en algún momento se enteraban, ¿no? Pero ahora somos muy dependientes de lo tecnológico. No nos imaginamos tal vez una vida sin esa tecnología. Pero esa vida sin la tecnología de ahora ha existido, ¿no? Y la gente vivía más, digamos, vivía normal, ¿no? Es decir, era otra época, ¿no? Entonces ha ido cambiando, ¿no? Es interesante ver estos cambios y ver en este caso cómo se reflejan en el caso del amor, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Para todos. El amor, el amar y sentirse amados. Cómo estamos viviendo el amor es un tema que habría que pensarlo con detenimiento. Bueno, en este texto, que es el texto G, ¿no? No, el texto F, la alternativa correcta es la D. En el siglo XX hay una propensión hacia una actitud de desconfianza, ¿no? Se ha ido quebrando la confianza, inclusive en el ámbito privado, en el ámbito del amor, ¿no? Es también parte de los cambios, ¿no? Texto G. Este texto dice, la tradición musical en Lima tiene un nombre, el vals criollo, y este a su vez ha acuñado el nombre de Felipe Pinglo como símbolo o emblema. La presencia de Pinglo implica revolución en el vals criollo. Sus inmigraciones transitan por las miserias sociales de una Lima sin el fenómeno de la inmigración andina. Impecable Pluma trataba a personas como el canillita, la pobre obrerita o el mendigo que deambula por la ciudad. En tanto, nuestra Lima todavía era la de los tranvías y los amplios solares. Valses como De vuelta al barrio o El huerto de mi amada podrían ser los testimonios que más se acercan a una visión de Pinglo sobre la capital. Lamentablemente, su repertorio tuvo acogida popular solo después de su muerte. No olvidemos que el bardo inmortal, como también es conocido, nunca grabó un disco, ¿ya? Muy bien. Bueno, todos conocen, me imagino, quién era Felipe Pinglo Alba y también parte de su producción, ¿no?
ha sido uno de los mejores compositores de música criolla del Perú. Y vivió durante el primer tercio del siglo XX. Justamente como dice acá el texto, cuando Lima todavía no tenía el panorama actual, producto de una serie de migraciones andinas. Entonces, Pinglo en su época habla de la Lima de ese tiempo y habla de los temas sociales de esa época, ¿no? ¿De dónde era Pinglo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o no? ¿Pinglo era? A ver, ahí Katy dice que no. Era de los barrios altos, ¿no? ¿Alguien vive en barrios altos? Nadie, ¿no? Aparentemente. Bueno, yo tampoco vivo en los barrios altos, pero he estudiado en los barrios altos, ¿no? Estudié en un colegio de los barrios altos que se llamaba 1031. Era conocido en la zona como el colegio Botones, no lo sé muy bien, no sé muy bien por qué. Y está justamente cerca a una zona histórica, antigua, tal vez ahora también peligrosa, de los barrios altos, que es Cinco Esquinas, ¿no? Y en Cinco Esquinas, que justamente se llama así porque son cinco esquinas, comienza una de las calles, que es Jirón Junín, que es la calle que desde Barrios Altos te lleva hasta el Palacio de Gobierno. Es una calle larga, ¿no? Te tienes allí Cinco Esquinas, luego la zona del Prado, luego tienes una famosa quinta, la Quinta Jeren, luego está el Monasterio del Carmen, sigue yendo hacia el centro, está la Plaza Italia, el Mercado Central, cruzas Abancay y está cerca Palacio de Gobierno, ¿no? Y más allá del Palacio de Gobierno está o estaba el Correo Central, que era donde uno dejaba sus cartas o sus telegramas en esa época donde no había, pues, mail y no había las redes sociales. Y me acuerdo que una de mis travesuras era, después del colegio, por si acaso, irme desde allí, Cinco Esquinas, hasta el correo, hasta la Plaza de Armas, para cumplir con una tarea, ¿no? Porque en esa época los profesores nos pedían que recogiéramos en el correo central formato de telegrama. El telegrama era una forma de comunicación escrita más rápida que la carta. La carta demoraba en llegar, pero el telegrama era más rápido. Obviamente no era tan rápido como un WhatsApp, ¿no? Era rápido, pero rápido para esa época. Y el telegrama era un texto breve, porque te cobraban por palabra. Ya, correcto, querías que llegue rápido, pero te iba a costar más, porque te iba a costar por palabra, ¿no? Pero tú no podías entrar en muchos detalles, ¿no? Tenías que ir al punto, ¿no? Entonces yo iba hasta ahí a recoger mi telegrama, ¿no? Bueno, en esa ruta, más cerca a Cinco Esquinas, está la zona del Prado, que es una zona antigua de los barrios altos donde todavía uno puede apreciar la existencia de quintas, de callejones. Y en esa zona se movía Pinglo a inicios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX. Y muchos de los temas de Pinglo fueron estrenados en estas quintas o callejones, donde había jaranas. Entonces la gente recibía con mucho cariño a Pinglo porque era una persona muy creativa, con mucho talento musical,
Es como ahora, ¿no? Que llegas a una reunión con el último tema, ¿no? Musical. Claro que en ese caso llegaba bien con su tema y allí al son de guitarras y cajones se le ponía la música, ¿no? En otros casos, Pinglo también presentó sus obras musicales en teatros, ¿no? Pues a él le debemos, yo creo que lo mejor de la música criolla. Ahora, después de clase en la noche, escuchen algunos de estos temas, ¿no? El huerto de mi amada, De vuelta al barrio, El Canillita. Hay otro que no está acá mencionado, que me gusta mucho, que es El Plebeyo, ¿no? Que es justamente una canción sobre el amor. Pero el amor en una sociedad estamental que no permite que un plebeyo se pueda vincular a un aristócrata. Es una canción de protesta, que expresa enojo, porque la sociedad no permite, con sus diferencias, que un tipo de relación se pueda concretar, ¿no? Bueno, en este caso, 7. Se infiere que el vals De vuelta al barrio. ¿Qué ocurre con este vals? Refleja la Lima del comienzo del siglo XX. Así es. ¿No? El comienzo del siglo XX, que era muy distinto a la Lima de ahora, ¿no? Las migraciones vinieron luego y ya Lima se fue transformando. Y Lima, en la actualidad, como consecuencia de las migraciones, ya es una ciudad también andina, ¿no? Porque tiene una fuerte presencia andina. Muchos de nosotros somos descendientes de andinos. Por ejemplo, yo soy bisnieto de huancavelicanos y ayacuchanos, ¿no? Entonces ya Lima fue cambiando, ¿no? Por eso que no tiene sentido aquellos que dicen yo soy limeño, ¿no? Y lo dicen tratando con desdén a los de la sierra o a los del Ande, ¿no? Porque en realidad ser limeño a esta altura es también ser andino. Porque Lima tiene una fuerte presencia andina. Pero eso ha sido posterior a la época de Pinglo, ¿no? Me pregunta Jennifer si eres bisnieto, aún sigues teniendo las raíces, profe. Bueno, depende de cómo se entienda la pregunta, ¿no? Porque es cierto, yo no tengo padres andinos, ni tampoco tengo abuelos andinos, pero sí mis bisabuelos, ¿no? Depende de qué significa tener las raíces, ¿no? Porque depende de las familias. Hay familias donde las tradiciones, las costumbres se mantienen, ¿no? Y hay otras donde algunas tradiciones se van perdiendo, sí conozco familias, a diferencia de la mía, donde esas raíces o elementos culturales se han mantenido con más fuerza, ¿no? Con más fuerza. Por ejemplo, yo estuve casado, ¿no? Ya no, pero estuve casado con una persona de Huancavelica, donde su familia tenía fuertes raíces, fuerte identidad andina. La mamá de mi ex esposa era de Huancavelica, del Ircay, ¿no? Entonces ellos mantenían muchas tradiciones, el carnaval irqueño, las fiestas, el huayno estaba muy presente en las reuniones familiares, además mi ex suegra hablaba quechua, y además en la parte culinaria también, ¿no? En mi familia es un poco distinto. Musicalmente, por ejemplo, no veo que en mi familia haya una fuerte identificación con el huayno, ¿no? Tampoco hay entre mis familiares un quechua hablante, ¿no? Entonces, es cierto, ahí ha habido ya un alejamiento. Pero donde sí ha quedado una huella importante es en el tema culinario, ¿no? En las comidas, sí hay allí una impronta de la influencia andina. Entonces, eso es variable en realidad, ¿no? Qué tan presente está esa tradición en tu familia es variable según varios aspectos, ¿no? Según varias
varias circunstancias, digamos, ¿no? Vayamos al texto H. Ay, nos han escrito un texto largo ya. Muy bien. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima con el texto H? Adelante, Britney. Profesor, texto H. Una cosa particularmente importante es que los cambios científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos, o solamente estar referidos a lo que Kant llamó en la última etapa de su filosofía gama de estímulos. En efecto, cuando Galileo descubrió los satélites de Júpiter, las fases de Venus o las montañas de la Luna, tales hallazgos tenían un referente empírico directo. Lo mismo sucede en el pasmoso descubrimiento de los microorganismos hecho por Leeuwenhoek con su microscopio. Sin embargo, la geometría curva de Riemann, la relatividad y los cuanta entrañan modificaciones radicales de naturaleza abstracta, no ligadas en forma directa con experimentos u observaciones. La búsqueda de lo nuevo no se asocia necesariamente con la evidencia empírica directa, y tanto el ejemplo de la relatividad como el de la mecánica cuántica implican descubrimientos de índole teórica que modifican drásticamente nuestra imagen del mundo. Lo que sí es esencial para entender la dinámica de la ciencia es que esta consiste en sobrepasar sus propios límites de modo frecuente e insospechado. La falibilidad y perfectibilidad de la ciencia deben asumirse con la mayor radicalidad. La ciencia, en tanto que empresa del descubrimiento, al decir de Edward Wilson, se puede definir como una búsqueda incesante de lo nuevo. Muy bien, gracias, Denny. Está claro que lo que está diciendo el texto es que la única manera de hacer nuevos descubrimientos no es en base al experimento o en base a la experiencia, sino que en algunos casos los nuevos descubrimientos tienen que ver con un replanteamiento de carácter teórico, ¿no? Entonces, se infiere que un descubrimiento científico puede lograrse gracias a la B, ¿no? Sobrepasar, querer sobrepasar las fronteras de la ciencia. Es decir, la ciencia tiene unos límites en un determinado momento, y aquel que quiere seguir buscando, investigando, quiere sobrepasar esos límites que en un determinado momento la ciencia tiene. Y eso hace que la ciencia sea una búsqueda incesante, una búsqueda permanente, una búsqueda que nunca acaba. ¿Y por qué? Porque siempre el hombre quiere conocer más, quiere ir más allá de los límites actuales del saber científico, quiere ampliar su conocimiento científico. Entonces, la letra B sería la correcta. Este es otro texto vinculado a la ciencia, que es muy interesante. Un voluntario para que pueda leerlo. Adelante, Sofía. Muy bien, gracias. Ahí vamos.
Texto 1. El conocimiento científico es legal, busca leyes y las aplica. El conocimiento científico inserta los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o leyes sociales. Tras el desorden y la fluidez de las apariencias, la ciencia fáctica descubre las pautas regulares de la estructura y del proceso del ser y del devenir. En la medida en que la ciencia es legal, es esencialista, intenta llegar a la raíz de las cosas. Encuentra la esencia en las variables relevantes y en las relaciones invariantes a ellas. Hay leyes de hechos y leyes mediante las cuales se pueden aplicar otras leyes. El principio de Arquímedes pertenece a la primera clase, pero a su vez puede deducirse de los principios generales de la mecánica. Por consiguiente, ha dejado de ser un principio independiente y ahora es un teorema deducible de hipótesis de nivel más elevado. Las leyes de la física proveen la base de las leyes de las combinaciones químicas. Las leyes de la fisiología explican ciertos fenómenos psíquicos. Y las leyes de la economía pertenecen a los fundamentos de la sociología. Es decir, los enunciados de las leyes se organizan en una estructura de niveles. Ciertamente, los enunciados de las leyes son transitorios, pero ¿son inmutables las leyes mismas? Si se considera las leyes como las pautas mismas del ser y del devenir, entonces deberían cambiar junto con las cosas mismas. Por lo menos, debe admitirse que, al emerger nuevos niveles, sus actividades peculiares se relacionan entre sí mediante nuevas leyes. Por ejemplo, las leyes de la economía han emergido en el curso de la historia sobre la base de otras leyes, y más aún, algunas de ellas cambian con el tipo de organización social. Los sucesos y procesos de los niveles superiores han sido legalizados solo en pequeña medida. Pero esto se debe en parte al antiguo prejuicio de que lo humano no es legal, así como a la antigua creencia pitagórica de que solamente las relaciones numéricas merecen llamarse leyes científicas. Debiera emplearse el stock íntegro de las herramientas conceptuales en la búsqueda de las leyes de la mente y de la cultura. Más aún, ¿acaso el stock de que se dispone es insuficiente y sea preciso inventar herramientas radicalmente nuevas para tratar los fenómenos mentales y culturales, tal como el nacimiento de la mecánica moderna hubiera sido imposible sin la invención expresa del cálculo infinitesimal? Muy bien, muchas gracias, Sofía. Tenemos allí un texto acerca del carácter legal de la ciencia, ¿no? ¿Qué significa eso? De que la ciencia es un saber que establece leyes y que trata de explicar los fenómenos, ya sean naturales o sociales, a partir de leyes. La ciencia no estudia un hecho particular aislado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo soltar mi lapicero, lo puedo soltar y va a caer, ¿no? Bueno, para la ciencia, ese es un caso particular de una ley universal, que es la ley de la caída de los cuerpos. De esa manera procede la ciencia, ¿no? Hay niveles de leyes y hay algunas ciencias que establecen leyes que van a ser la base para las leyes de otra ciencia, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es la idea principal del texto? Alternativa D, de dado, ¿no? El conocimiento científico explica los fenómenos mediante el uso de leyes. Eso es lo característico de la ciencia y el tema central, ¿no? El término raíz se entiende como alternativa T, muy bien, origen, ¿no? 3. Es posible inferir del texto que para los pitagóricos letra D, el universo está estructurado con principios matemáticos. Porque para los pitagóricos, todo se explica a partir de los números. No hay explicaciones válidas de otro tipo, ¿no? 4. Sobre el principio de legalidad que dilucida el texto, determine cuál de los siguientes enunciados es incompatible. A ver, quisiera ver
que me digan cuál sería el enunciado incompatible. ¿Cuál sería? La alternativa B, ¿no? Las leyes funcionan de manera autónoma y no es plausible un sistema reticular. ¿Qué significa reticular? Reticular tiene que ver con redes, ¿no? Entonces, no es verdad que las leyes, según el texto, sean autónomas, independientes unas de ellas y que no haya relación entre ellas. Al contrario, las leyes están articuladas, relacionadas, conforman un sistema, ¿no? 5. Si un científico formulara un acierto referido solo a un fenómeno singular, si hablara un científico solo de algo singular, la caída de un lapicero al suelo, letra C, sería impropio considerar que se trata de una ley de hechos. Hablar de un hecho particular no es hablar de una ley. Una ley siempre tiene carácter universal. Los hechos particulares ejemplifican esa ley y son explicados por esa ley. ¿Ok? Bien, miren, ese texto es una infografía, ¿ya? Vamos a verlo acá, es solamente una infografía que dice conexión, texto 2, conexión de Wi-Fi. Extrema las precauciones cuando te conectes a Wi-Fi no confiables. Evite entrar a tu banco o hacer compras online. Dispositivos móviles. No olvides prestar especial atención a tus dispositivos móviles. Protégelos siempre con contraseña o patrón de desbloqueo. Reservas. Realiza tus reservas de vuelos, trenes y hoteles en sitios autorizados y con buena reputación. Fotos. Desactiva la opción de geolocalización para las fotos en tus cámaras de fotos, incluida la del móvil, para evitar que te ubiquen si las compartes. Y redes sociales. Evita publicar en redes sociales, información sobre tus vacaciones. No des pistas a ladrones sobre cuándo no estarás en casa. Y documentación. Mantén la documentación del viaje bien custodiada y con una copia de seguridad para evitar problemas en caso de extravío o robo. ¿Ya? Entonces, es una infografía y se plantea. Se plantea aquí unas preguntas que vamos a ver al regreso del descanso, ¿ya? Vayan revisando nuevamente los datos de la infografía y vemos las preguntas al retornar. Muy bien, seguimos.
con el ejercicio. Ah, estábamos en la infografía. Número uno, se puede inferir que el tema central de la infografía es, ¿qué colocarían ahí? La letra B, ¿sí? Es lo que mejor expresa el tema, ¿no? Ciberseguridad y turismo. Muy bien. En el texto el término problema significa, acorda que aparecía en el tema de los documentos, sacarle copia para no tener problemas. Sinónimo sería dificultad, ¿no? Dificultad. Tres, con respecto a las recomendaciones de seguridad sobre las redes sociales, es incompatible sostener que la letra A, correcto. Publicar fotografías sin la geolocalización no se pone en peligro. Al contrario, lo que expone en peligro es publicar fotos con la geolocalización, ¿no? Por lo tanto, la A es incompatible. Cuatro, cabe inferir del texto que las redes sociales pregunta de inferencia. No está en el texto de manera expresa, pero se puede deducir de él. La A resulta información bancaria personal. Inocuo significa inofensivo. Y divulgar información bancaria personal no es algo inofensivo. Al contrario, es algo que hay que evitar, nos dice el texto, ¿no? Más bien la B. ¿No? La B, correcto. Se puede compartir fotos de viajes hechos en el pasado. 5. Si un viajero solo respetara las recomendaciones sobre Wi-Fi o sus redes sociales, correcto, Sofía, estaría descuidando la eventualidad de un robo de documentos, ¿no? Que también es parte de las recomendaciones, ¿no? Sacar la copia. Muy bien, vayamos a la parte B. A ver, Johan Egoami. Johan Egoávil. Johan Egoávil.
Sí, ok, Katy, adelante. Texto 1. No podemos impedir que el virus circule, reconoció el lunes en pleno directo en la televisión el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran. Pero podemos evitar que demasiadas personas se infecten a la vez. Imagen vale más que mil palabras, prosiguió el ministro tras coger un bolígrafo y ponerse a dibujar en un papel. De su mano salió la gráfica que resume de un solo vistazo la estrategia mundial contra el nuevo coronavirus: intentar aplanar la curva epidémica. El propio ministro francés lo explicó en antena. Pintó una montaña de elevada pendiente para representar un número muy alto de infectados en poco tiempo. A continuación, trazó una línea horizontal para marcar la capacidad de los hospitales. El pico de la epidemia rompía ese techo y aseguraba el colapso del sistema sanitario. Esto es lo que ha pasado en algunos lugares de Italia, advertía Verán. A continuación, dibujó otra montaña más bajita, pero con una base más extensa. Este es el objetivo, dijo. Estar siempre por debajo del umbral de saturación de manera que la epidemia sea menos violenta e intensa. El ministro había visto esa gráfica días antes en la revista médica The Lancet en un análisis encabezado por el epidemiólogo británico Roy Anderson. Lo que ha ocurrido en China muestra que la cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento de las poblaciones infectadas pueden contener la epidemia del coronavirus o COVID-19. Señala el equipo de Anderson del Imperial College de Londres, Es necesario tomar decisiones drásticas. Y acá tenemos la gráfica, ¿no? Muchas gracias, Catherine. Ustedes pueden apreciar que hay una línea punteada que representa la capacidad del sistema sanitario. Entonces, si no hay medidas, miren cómo se dispara, se hace una montaña de contagios que sobrepasan esa línea, lo cual indica que van a haber muchos contagiados que no van a poder ser atendidos por el sistema sanitario porque la cantidad de contagiados ha sobrepasado dicha capacidad. Y más abajo hay una montañita gris que no pasa esa línea. Ese es el ideal. Se supone que las medidas como la cuarentena, el tratamiento social, el uso de mascarilla, etcétera, contribuyen a lograr esa montaña por debajo de la línea que representa capacidad del sistema sanitario, ¿no? Y si se logra eso, además, la idea es que sea un repunte, también estemos debajo de esa línea, ¿no? Bueno, eso es lo que justifica las medidas que se han tomado en Francia, que también se han tomado acá, ¿no? El texto habla de Francia, ¿no? Bien. Se informa que el ministro de Sanidad de Francia propone que promueve el ministro de Sanidad de Francia. Correcto, ¿no? La letra D. No saturar el sistema de sanidad francés mediante la cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento de la población. Y así hacer frente al coronavirus. Dos.
Número dos sería la letra D, ¿no? Deben garantizar que en el lapso de 12 meses el COVID-19 desaparezca por completo de las bases de la... A ver, disculpen. Letra... A partir de la gráfica... Un ratito. El término circular se entiende como sinónimo de C, propagar, ¿no? 3. A partir de la gráfica de medidas contra el coronavirus, puede deducir que A, podría haber un incremento tolerable en el número de infectados cuando se incluyan las rigurosas. Entonces, recapitulando para evitar confusión, la 2 es la letra B, la 2 es la letra C y la 3 es la letra A. 4. De la relación entre el texto y la imagen resulta incompatible sostener que la gráfica representada por el ministro Merán ¿qué es incompatible? En este caso. ¿Alguno tiene la respuesta? Lo que es incompatible es la letra B, ¿no? Sirvió de inspiración política para el equipo que lidera el epidemiólogo británico Anderson. Es al revés. Verán ha tomado la gráfica de una publicación donde escribe el epidemiólogo Anderson, ¿no? Es al revés. Por lo tanto, la B es incompatible. 5. Si en el Perú, para hacer frente al coronavirus, se adoptara medidas severas durante 4 meses, probablemente ¿no? la transmisión de la enfermedad sería menos intensa y perniciosa, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a este texto 2, ¿no? Primero leemos el texto y luego vemos la gráfica. Breve, voluntario, el toque para llegar a la parte. Sebastián Causo. Sebastián. Sebastián Causo. Renzo Santiago. Jennifer Ivette. Jennifer, ¿podrías leer el texto que está en pantalla? Okay, gracias.
Buenos días, profe, ¿las escucho? Sí, perfecto, Jennifer. Adelante. El texto empieza en los últimos 39 años, ¿cierto? Sí. Ok. En los últimos 39 años ha habido una reducción del 40% de la superficie glacial en nuestro país, por lo que es necesario prestar más atención para analizar cuáles serán los impactos en el Perú, dijo a través de RPP Noticias el glaciólogo de la Autoridad Nacional del Agua, Fernando Chuk Shan. Indicó que hay algunos glaciares que ya se han declarado como extinguidos, pero que la importancia reside en el conjunto de ellos. En el caso del Pastoruri, ha habido un fuerte retroceso. Es icónico porque es turístico para la región. Ha sufrido un fuerte impacto, más de la mitad de su superficie glacial en los últimos 30 años, agregó. El experto precisó que el glaciar tiene una función muy importante que ayuda a la regulación del agua y que su desaparición podría ocasionar que en periodos secos tengamos menos disponibilidad de agua. Hay que evaluar porque mucho de eso podría ser suplido por una infraestructura. Una de las cosas que buscamos ver es cuáles son esos temas, cuál podría ser el efecto futuro y cómo podríamos adaptarnos a ese escenario, dijo Sheok. ¿Aló? Yo terminé de leer, profe. Ya, ok. A mí se me cortó la internet. Pero bueno, está bien. Jennifer, gracias. Hay una... Acá... Yo solo lo veo. Gracias, Jennifer. Dice, efecto del cambio climático, reducción de la superficie glacial en el Perú. De ahí tienen al costado la reseña, digamos, ¿no? El círculo celeste o azul oscuro, azul claro, superficie glaciar actual, kilómetros cuadrados. Y el azul oscuro, pérdida de superficie glaciar en porcentaje, del 70 al 2014. Entonces lo que se logra ver es que la cordillera blanca se ha perdido en ese lapso del 70 al 2014, 27,06%. Y se tiene actualmente una superficie glaciar de 527,6 kilómetros cuadrados. En la zona de Vilcanota, en el Vilcanota, se ha perdido 33,23% y ha quedado 279,40 kilómetros cuadrados, ¿no? Y así se va viendo en los demás casos, ¿no? Va indicando lo que se ha perdido, ¿no? Por ejemplo, en Chila se ha perdido 97,26%, en Chonta 92,16%, en Guanzo 86,79%, en Ambato 58,45%. En total, se ha perdido el 42,64% de superficie glaciar. Y nos hemos quedado en la actualidad 1.171.019 kilómetros cuadrados de superficie, ¿no?, glaciar, ¿no? Es decir, hay una preocupación porque se está esto dando y va a tener un impacto respecto a la disponibilidad de agua en nuestro territorio.
Okay. Entonces, ¿cuál es el tema central del texto? Claramente es ¿qué pondrían ahí? Claramente es la alternativa A, ¿no? La disminución de la superficie de los glaciares en el Perú. Muy bien. Dos. En el texto se afirma principalmente que la letra D, ¿no? En el territorio peruano, la superficie de los glaciares se ha reducido en un 40% aproximadamente. La letra D de Dan. Lo que tú señalas, Jennifer, la D, serían los efectos, ¿no? Pero la idea principal es que se está perdiendo un 40%. Y sobre esa base se establece cuáles son los efectos y las preocupaciones que genera este tema. Sinónimo contextual de la palabra icónico. Esto lo utiliza en relación a Pastoruri. Significa representativo. Allí, la pérdida de glaciares es representativa porque Pastoruri es un lugar turístico muy importante. Y posiblemente varios de ustedes han conocido, ¿no? Cuando han ido a Ancash. Cuatro. Es incompatible con el contenido del gráfico decir que, ¿no? Es incompatible. Es incompatible que hacia el año 70 la superficie glacial perteneciente a la Cordillera Blanca era de menos de 70 kilómetros cuadrados. Si fuera menos de 70 kilómetros cuadrados, si eso fuera así, al perder el 27%, no quedaría esta cantidad actual. Significa que no es compatible esta afirmación, ¿no? La letra A, ¿ya? Ahí hay que hacer una regla de tres simple para sacar la respuesta. Cinco. Se infiere que de la información brindada en el texto que la altitud es un factor crucial en el ritmo de desaparición de los glaciales, ¿no? La altitud. Ajá. Muy bien, está en el gráfico. Y seis, si el cambio climático continuara con el mismo ritmo, ¿qué pasaría? Pregunta de extrapolación. ¿Qué ocurriría en ese caso? El Pastoruri seguiría perdiendo su atractivo turístico, ¿no? Esa es la consecuencia más, digamos, clara e inmediata, ¿no? Muy bien. Texto 3. Es sobre un tema interesante, polémico, la eutanasia. ¿Quiénes quisieran leer? Es sobre un tema ético complejo.
controversial, la eutanasia, en torno al cual se plantean dos posturas distintas. Voluntarios. ¿Nadie se anima? Hay varios que podrían participar. A ver si se animan. Edu Hurtado. Ah, ok, Edu, muy bien. Entonces vamos a invitar a Katherine y a Jennifer. Podría ser texto 3A, Katherine, texto 3B, Jennifer. Sí, profesor. Texto 3A. Aquellos que defienden la eutanasia argumentan que en algunas circunstancias vivir es peor que morir, ya que el dolor y el sufrimiento causados por una enfermedad terminal pueden hacer la vida tan agonizante y difícil que llevar que la muerte puede parecer un acto humanitario. Un acto humanitario por parte del médico que ayuda al suicidio como una forma de morir con dignidad. De esta manera, para el enfermo terminal, el sufrimiento puede ir más allá del dolor como resultado de las condiciones en que se encuentra, haciéndole la vida insoportable. Por ejemplo, puede haber la progresiva pérdida de movimiento y actividad, la pérdida de libertad asociada con la dependencia de otros, molestias físicas como náuseas, vómitos o disnea, la incapacidad de tragar o de hablar, el miedo a morir, la pérdida de la dignidad personal y la demencia. En tales condiciones, la vida pierde toda calidad y significado, por lo que la muerte se torna preferible. Muy bien, gracias. Texto 3D. ¿Se escucha, profe? Sí, Jennifer, ¿qué tal? Ya, texto 3B. En el argumento de la calidad de la vida usado para defender la eutanasia, se confunde el valor de la calidad de la vida con la calidad que la vida tiene. La vida humana tiene un valor intrínseco en sí misma. La buena salud no puede dotar de dignidad a la vida humana, ya que la salud no posee vida en sí misma, más bien participa de la vida. La salud es un bien que se ha de disfrutar y cuidar, pero no es un bien absoluto al que haya que subordinar todo. La salud es para el ser humano y no el ser humano para la salud. Asimismo, la dignidad de la persona no desaparece por la enfermedad. Más bien, la pérdida de dignidad se imputa al enfermo por las reacciones de los profesionales de la salud y de la familia del enfermo a la apariencia externa que éste ofrece. En ese sentido, el morir con dignidad no ha de entenderse como un derecho para la eutanasia activa o el suicidio asistido. Cuando uno se encuentra bajo una pobre calidad de vida por el dolor y el sufrimiento. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. Entonces tenemos acá un tema muy polémico, ¿no? Miren, estos temas se pueden discutir en abstracto, ¿no? Podemos discutirlo en general. Pero este tema cobra mayor intensidad, mayor fuerza y hasta cierto dramatismo cuando estamos ante situaciones concretas, ¿no? Y en esas situaciones concretas nos planteamos la pregunta: ¿qué es mejor o qué es lo correcto hacer? Yo recuerdo que hace años
una tía mía, una tía política, producto de un cáncer, su vida estaba muy deteriorada, ¿no? Yo fui a verla poco antes de que falleciera y realmente estaba totalmente consumida por el cáncer. Y aparte de ello, experimentaba dolores tan intensos que me cuentan mis parientes que había momentos que arañaba la pared de dolor, de sufrimiento. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer frente a una situación de tanto dolor y de sufrimiento? Donde además hay una tentativa de curación, porque ya su cáncer era avanzado y estaba desahuciado. Debería permitirse que de forma natural muera, aunque eso le genere tanto dolor, tanto sufrimiento, o debería haber alguna alternativa para ayudarla a morir pronto, de tal manera que su vida no se siga deteriorando, ¿no? Digo que que los casos concretos se ve con más intensidad el problema, porque uno normalmente no quiere que los seres queridos sufran, ¿no? O que lleven una vida de cualquier forma, ¿no? Es lo que uno experimenta, digamos, personalmente, cuando esté en una situación como esa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? El texto A es un texto que es partidario de la eutanasia. Un texto que considera que sería un acto humanitario, que habría que evitar un dolor y sufrimiento innecesario a un enfermo terminal. Que no deberíamos permitir que la vida de un ser humano siga deteriorándose de tal manera que pierda calidad. Entonces, en nombre de una vida digna, una muerte digna, se deja esa posibilidad o se plantea la posibilidad de que se pueda llevar a cabo la eutanasia, ¿no? Y el texto B más bien discrema, ¿no? Dice que la calidad de vida de la persona, disculpen, que la dignidad de la persona, el valor de su vida, es un valor intrínseco, que no está en relación con la salud. La variación de la salud de una persona no hace variar el valor de su vida. Toda vida, según el texto 3B, tiene valor, tiene calidad, y eso no depende de la salud, porque la vida de un ser humano tiene un valor intrínseco, un valor propio. Entonces, en ese sentido, a la que no se puede, en nombre de una vida de calidad, querer argumentar a favor de la eutanasia. Esa cuestión queda abierta como un tema realmente complejo, controversial. Mientras uno no esté en ese caso, es un tema teórico que no agobia, ¿no? Pero en el caso que uno esté en una situación como esa, sí es agobiante, ¿no? Uno inclusive muchas veces desea que un pariente ya descanse para que no siga sufriendo, ¿no? Pero es un deseo. La pregunta es, ¿se puede ir más allá del deseo y hacer algo para hacer descansar a la persona? ¿O eso es moralmente incorrecto? ¿No? Ese es el gran tema, que es parte de un capítulo de lo que se llama en filosofía ética aplicada, ¿no? Bueno, la polémica entre ambos textos gira en torno a letra B, ¿no?
la justificación moral de la eutanasia. ¿Es correcto o no correcto aplicar este tipo de medidas? ¿No? Dos, en el texto B, mutarse denota un acto de, ¿qué significa inmutarse? Correcto, un acto de acusación. Tres, se infiere vida como valor de eso, es incompatible decir lo que dije hace un rato, la letra A, es incompatible decir que la vida depende del estado de la salud del paciente. Es decir, es la postura de el texto B, ¿no? El texto B dice que la vida tiene valor intrínseco. Independientemente de cuál sea tu salud, la vida humana tiene un valor. Por lo tanto, es incompatible decir que la vida, como valor intrínseco, depende del estado de la salud del paciente. Cuatro. De lo expresado en el texto A sobre el dolor que pueden llegar a experimentar las personas enfermas terminales, podemos deducir que estos pacientes A, ven a la eutanasia como una forma idónea con su dolor, ¿no? Cinco, si la ciencia médica llegara a descubrir potentes analgésicos contra el dolor que sufren los pacientes terminales, ¿qué pasaría si la ciencia logra calmantes que sean potentes, que ya impidan el sufrimiento y el dolor de la gente cuando está muy enferma? Desde la pregunta 4, Sofía. Y de esta pregunta 5, la letra D. ¿No? De las 5, la letra D de dado. ¿No? La justificación moral de la eutanasia sería muy implausible. Porque la eutanasia, generalmente lo hacen con el argumento que hay que evitar sufrimiento y dolor innecesario en una persona. Pero si es que la ciencia lograra calmantes potentes que impidieran dicho sufrimiento, entonces pareciera que ya no hay un argumento tan persuasivo o convincente para la eutanasia. Muy bien. Y acá hay un pequeño texto sobre inferencia, ¿no? The author often do not explain everything to the reader, ¿no? Los autores frecuentemente no explican todo al lector. In stories, for example, the writer may not tell the reader the time or place. En las historias, por ejemplo, el escritor no dice al lector el tiempo y el lugar, ¿no? Thus, readers often have to guess this is, ¿no? Así los lectores frecuentemente tienen que adivinar estos datos, ¿no? Readers frequently need to find small clues that lead them to infer things that the author doesn't explicitly state. Los lectores frecuentemente necesitan pequeñas claves que lo conduzcan a inferir cosas que el autor no establece explícitamente, ¿no? They need to use information in the text to guess other information about the text, ¿no? Que dice ahí, ellos necesitan usar información en el texto para adivinar otra información o para derivar otra información acerca del texto.
¿Ya? Hence, the words of the text are prompts for understanding. Por lo tanto, las palabras de un texto son avisos, ¿no? Avisos para la comprensión, ¿no? Y hay una frase ahí que dice, si uno lee, si tú lees las olas, la idea es algo así como las olas, corren o giran alrededor de tus piernas y sientes la arena gruesa entre tus pies. Uno puede inferir, o tú puedes inferir, estaba en la playa, ¿no? Bien. Hay que leer esa oración, ¿no? Dice, y luego de leerla, escoger la inferencia válida basada sobre esa oración. A ver, ¿cuál sería? Dice, in God cultures, as a form of communication. But the same gestures may have very different meanings in different cultures. En todas las culturas, los gestos son usados como una forma de comunicación. Pero algunos gestos pueden tener significados muy diferentes en diferentes culturas. Ahora dice, la inferencia válida, apoyada o basada sobre esta oración. ¿Cuál sería la respuesta válida? La respuesta válida, ¿cuál sería? La letra D, ¿no? Una persona de una cultura podría no entender o malinterpretar los gestos usados por la persona de otra cultura, ¿no? Porque en diferentes culturas los gestos pueden tener diferentes significados, ¿no? Entonces, un ejemplo, un ejercicio de inferencia, ¿no? Igualmente que otras veces tenemos texto 1 y 2 con su traducción. Al 3, que es una infografía, ¿no? Acá está, ¿no? Este es el texto 3, passage 3. Yo no lo tengo completo. Los alumnos de la sección de ayer me dijeron que ellos sí lo veían completo. Yo no, ¿ya? Yo tengo el cuadro cortado, no sé por qué. Pero bueno, ustedes me ayudan a completar. Yo ingiero de qué se trata, ¿no? Dice coronavirus, what you need to do, ¿no? Coronavirus, ¿qué necesitas hacer? Acá yo solamente veo was, se entiende que es was your hands y algo más, ¿no? Was your hands, creo que debe decir 20 minutes, ¿no? ¿Ya? Luego acá dice use a tissue, ¿no? Usa un pañuelo al toser, ¿no?
Y acá infiero que debe ser, acá solamente veo avoid touching, debe ser avoid touching the eyes, ¿no? Evita tocar tus ojos, ¿no? Ah, your face, ok, your face, muy bien. Entonces, es un texto, una infografía, y en base a ella hay que responder las preguntas planteadas, ¿no? What is the topic of the image? ¿Cuál es el tema de la imagen? Bueno, ahí está la alternativa, la letra A. Recomendaciones para prevenir el coronavirus. Porque además el título es ¿qué hacer, ¿no?, frente al coronavirus? ¿Qué pauta seguir? Entonces lo que hace el texto, la infografía, es plantear recomendaciones preventivas respecto al coronavirus. La frase, ¿no?, the phrase, avoid touching your face, implies, la frase evita tocar tu cara implica, letra D, ¿no?, caution, cuidado, ¿no?, precaución, ¿no? According to the image, it is not compatible to argue that the coronavirus, de acuerdo a la imagen, no es compatible argumentar que el coronavirus ¿qué es incompatible? Incompatible sería la letra C, muy bien. Is prevented with 10 seconds of hand washing, ¿no? Es prevenido con 10 minutos de lavado de mano. No, la recomendación son 20 minutes, ¿no? O, disculpen, seconds, ¿no? 20 segundos, ¿no? 2 minutos, 20 minutos sería un exceso. Y nos quedamos sin mano ahí. La imagen y sin agua también. Sin agua, sin mano y sin plata. La imagen previene el COVID-19 a través de la higiene, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Las recomendaciones son de higiene. Y si un hombre no usara pañuelo después de toser, ¿qué pasaría? Alternativa B, ¿no? Es decir, podría ser fuente de infección de coronavirus. Podría ser una fuente de contagio. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque hemos tenido hoy día como novedad en nuestro material dos infografías, una en castellano y otra en inglés. Y a partir de allí también se interpreta, ¿no?, porque también es un texto con significado del cual se puede inferir, se puede extrapolar, se puede determinar el tema central, etc. No es necesario que un texto sea corrido, conformado de proposiciones para que sea un texto que transmita un mensaje. También las imágenes transmiten mensaje, ¿no? Y allí la imagen es lo que resalta. El texto es breve, ¿no? Ahora son pocas porque se quiere todo comunicar con imagen, ¿no? Muy bien. Vayamos ahora a ver los textos, voy a ver las claves de los textos que ya están traducidos. Este es un texto sobre la importancia de tener la habilidad de hacer inferencias, ¿no?, a la hora de leer, ¿no? Dice, hoy en día es aceptado, o de esta traducción,
que la habilidad para realizar inferencias es esencial para la comprensión del lenguaje. ¿No? Y bueno, trata sobre el tema de la inferencia. Voy a dar las claves, ustedes lo trabajan ya como una tarea para hacer la práctica. Acá mismo está el 1, la alternativa. ¿Cómo es esto? Uno, la alternativa C. 2, la alternativa D de dado. 3, la alternativa A. 4, la alternativa C. Y 5, la alternativa B de bebé, ¿no? Y el texto 2. Que habla sobre las crisis mundiales de salud, ¿no? Las pandemias. 1 es el texto, es la alternativa, quiero decir, B, 2 la alternativa C, 3 la A, 4 la A y 5 la D de dado. ¿Ok? Esas son las claves de los dos textos que ya tienen traducción. Y más bien habría que buscar, ¿no? Para ver si hay palabras que merezcan ser subrayadas, ¿no? E incorporadas a un vocabulario que ustedes tienen que estar haciendo para mejorar el inglés en el caso que lo requieran, ¿no? El que ya tiene un vocabulario, no hay mucho problema. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Gracias especialmente a los que han participado de manera muy activa, ¿no? Y a Sofía, a Jennifer, a Britney, a Katherine. No sé si alguien se me escapa, creo que también Camila, ¿no? A todos los que han participado activamente, muchas gracias. Y a los demás, también gracias por estar, obviamente, y animarlos a participar con las lecturas en la medida que sea posible, ¿no? Yo sé que también hay algunas veces algunas dificultades técnicas, se entiende perfectamente. Muy bien, vamos a pasar a nuestra encuesta de ahora. Y nos vemos el día sábado. Que tengan un buen fin de semana.